A principios del siglo XX, Walter Benjamin nos advierte: cualquier documento de cultura es un documento de barbarie. Lo que hacemos cuando construimos una colección, cuando unimos unas obras a otras, es cribar, eliminar y descartar. Es decir, contamos un relato, una forma de ver el mundo, ese otro mundo, desde una perspectiva muy concreta. Lo que hemos intentado en esta exposición es contar el modo en que TEA construye un relato de la modernidad, un relato del siglo XX. Un siglo marcado por la barbarie, por el ocultamiento de la barbarie también, y por toda una cuestión de traumas y superaciones de los mismos que intentamos desvelar en la sala. Es una forma de trazar un retrato colectivo, es una forma de repensar el futuro, el pasado y entender la distopía en la que vivimos nuestro presente. Al parecer, en nuestro cerebro, las mismas zonas que se activan para recordar son las mismas que utilizamos para imaginar acontecimientos futuros. Eso nos puede ayudar a entender por qué nuestra percepción del tiempo es tan elástica. Es decir, como los recuerdos del pasado se van distorsionando, probablemente lo hagan para imaginarnos ese futuro que queremos que llegue. Las colecciones un poco obedecen a esa misma idea. Es decir, construimos un retrato del pasado pensando que quizá de esa manera el futuro vaya a ser como lo anhelamos. En las distintas colecciones que hay en TEA hay una narración muy concreta de la modernidad, de ese proceso organizado de tiempo de trabajo, de forma de entender la vida, que sin embargo en las últimas décadas ha saltado por los aires. Ya no podemos percibir el pasado de la misma manera, ni tenemos siquiera fe en el progreso. Repensar las colecciones en la sala, repensar el modo en que hemos construido ese pasado, nos puede ayudar a entender esa percepción y confusión en la que vivimos hoy en día. El 15 de mayo reabrimos TEA y esto coincide con la apertura del nuevo espacio para la colección. Nos hemos replanteado el espacio y también lo hemos hecho para pensar la colección, el modo en que hemos coleccionado en TEA, porque entendíamos que existía una demanda por parte de la ciudadanía de encontrarse con esas obras, de discutir sobre esas obras y de hablar, de entender de forma conjunta cuál es el relato, cuál es el retrato que describimos de la isla, de la cultura local, pero también el modo en que esa cultura local se inscribe en una cultura universal.